Calgary es una ciudad cosmopolita, la más grande de Alberta y la cuarta más grande de Canadá. Aunque se trata de una urbe segura, si se compara con lo que llegó a ser en el pasado y con otros centros urbanos del país, desde 2014 comenzó a aumentar el número de delitos violentos. Fue en esa ciudad canadiense, conocida por su pintoresco encanto y por combinar la amabilidad de un pueblo pequeño con las comodidades de una gran metrópoli, donde tuvieron lugar tres asesinatos que dejaron perplejos a los pobladores y a las autoridades. El triple homicidio elevó a 10 el número de muertes violentas en Calgary, desde enero hasta fines de julio de 2018. Hola amigos, somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Eran las 10:50 minutos de la mañana del martes 31 del séptimo mes de ese año, cuando el servicio 911 de la policía de Calgary recibió una llamada de emergencia poco común. Un hombre del otro lado de la línea, quien se identificó como Dustin Doty, estaba reportando que acababa de matar a tres personas. Calgary Police, what is the address of your emergency? Apple Village Court, Northeast. And what's the phone number you're calling from? The phone number I'm calling from is 403-466-2549. Thank you. And your last name? My last name is Duffy, D-U-T-H-I-E. And first name? Dustin. Thanks, Dustin. Tell me exactly what happened, Dustin. I murdered my girlfriend in this apartment last week, and I murdered my parents this morning. Dustin, de 27 años, le dijo al despachador que había cometido tres asesinatos usando un cuchillo. A partir de ese momento, comenzó a develarse una terrible trama que involucraba el brutal homicidio de Taylor Marcella Kimberly Toller, su novia, Sean Boshook, su madre, y Alan Clayton Penny Legion, su padrastro, además de una de las mascotas de la familia. Los crímenes, que ocurrieron en el transcurso de una semana y en dos lugares diferentes, conmovieron a los habitantes de la ciudad y le valieron a Dustin el merecido título de «El asesino de Calgary». Durante la llamada al 911, Dustin explicó que se encontraba en la vivienda de su novia, un departamento ubicado en el edificio Apple Village, al sureste de la ciudad. También dijo que había estado bebiendo y tenía el arma homicida metida en una bolsa. El operador se mantuvo conversando con el hombre mientras tecleaba la información en una computadora para poder enviar unidades de la policía al edificio. En la charla, le pedía que no dejara de hablar con él y le insistía en que se alejara del cuchillo y esperara a que las autoridades llegaran. En pocos minutos, los oficiales arribaron al sitio. En la parte posterior del edificio encontraron a Dustin. El hombre vestía una camiseta de color negro, tenía la cabeza rapada y llevaba una botella de licor en las manos. Los agentes ingresaron al departamento y encontraron el cuerpo sin vida de Taylor Toller, de 24 años. La mujer había sido degollada y estaba acostada en su cama, cubierta con una manta, en una postura en la que parecía dormida. Además, los funcionarios recuperaron un bolso negro propiedad de Dustin. En su interior hallaron el arma homicida, un cuchillo con hoja de 6 pulgadas cuyo mango estaba forrado con cinta de hockey blanca, que estaba cubierto de sangre. Simultáneamente, otra comisión de investigadores llegó al 10100 de Hayden Valley Drive, noroeste, dirección donde estaba ubicada la casa de los padres de Dustin, en cuyo sótano vivía. Lo que encontraron los dejó impactados. En una habitación sobre una cama yacía el cuerpo sin vida de Sean Boshook, de 52 años y madre del sospechoso. Había recibido 6 puñaladas y estaba tapada con una sábana plástica. Luego,
hallaron en el baño el cadáver de Alan Penny-Legion, su padrastro de 51 años y a una de las mascotas de la familia. Los oficiales llevaron al sospechoso a la unidad de procesamiento de arrestos del Servicio de Policía de Calgary. La novia de Dustin, Taylor Toller, nació en Alberta el 22 de febrero de 1994. Era hija de Joan Toller y Sean French. Además, tenía dos hermanos, Kennedy e Ethan French Toller. Tuvo una vida en la que disfrutó del cariño de su familia y amigos. Era hermosa, de ojos claros y sonrisa luminosa, reflejo de su naturaleza afable y considerada. Trabajó en el comercio minorista y la industria de alimentos y bebidas. También se dedicaba al cuidado de niños, pues los pequeños se sentían naturalmente atraídos hacia la bella joven y ella tenía mucha facilidad para tratarlos por su relación con sus hermanos menores, primos y amigos. Lo primero que preguntaba cuando había un niño más pequeño cerca era si podía cargarlo. Para el momento de su muerte, llevaba 5 años en una relación amorosa con Dustin Doty, pero a decir de uno de sus amigos de la secundaria, Cole Whittyfield, la relación entre víctima y victimario era negativa. De hecho, contó que con frecuencia tenía que ir a buscarla porque estaban peleando o porque ella ya no quería estar con su pareja. A finales de julio, la familia de Taylor acudió a la policía para denunciar que no sabía nada de la joven mujer desde hacía ya varios días. Los efectivos habían comenzado a realizar las averiguaciones sobre su paradero. Taylor fue vista por última vez entrando al edificio acompañada de Dustin alrededor de las 4 de la mañana del 26 de julio. Esto se pudo conocer gracias a la grabación de una de las cámaras de seguridad colocadas en el exterior de su edificio. En el video se la veía pasar por el pasillo acompañada de su novio. Una hora después, Dustin, en una toma realizada por la misma cámara, aparecía dejando el condominio, pero esta vez iba solo. El hombre llevaba una bolsa de color negro que depositó en la cajuela de su automóvil. Lo que las autoridades no sabían era que para ese momento ya había degollado a su novia en la sala de su casa para posteriormente arrastrarla a su habitación y colocarla en la cama. Tampoco imaginaban que días más tarde el hombre continuaría asesinando, esta vez a su madre y padrastro. Dustin era un sujeto de apariencia normal, de estatura media, cabello castaño y bien parecido. Era también una persona de buen carácter, por lo menos mientras no consumiera alcohol o drogas. Así lo afirmó Ryan Martin, una exnovia del asesino. La chica dijo que bajo los efectos de los estupefacientes dejaba ver otra faceta de su personalidad, la de un hombre agresivo y violento que no siempre controlaba sus impulsos. También manifestó que los problemas de su expareja con el consumo de drogas lo enfrentaban con el resto de la familia. Según Martin, la relación de Dustin con sus padres era en general bastante buena. Es muy poca la información disponible en la web sobre Sean Boshook, madre de Dustin. Era una persona encantadora y una líder que se distinguía por sus iniciativas en pro de la comunidad. La enfermera profesional se dedicaba a su trabajo y a su familia, por la que sentía un profundo amor. Adoraba a sus hijos y era una esposa abnegada. Sus amigas recuerdan que ella y Alan eran la pareja perfecta y disfrutaban del tiempo juntos. En cuanto a Alan Clayton Penny-Legion, nació el 9 de junio de 1967. De la unión de Carol Ann Penny-Legion y Clayton Francis Penny-Legion. Era considerado un hombre compasivo, honesto e íntegro. Le encantaban los deportes y tenía afición por el fútbol americano, los paseos y campamentos. Al, como lo llamaban sus amigos, había sido entrenador voluntario en la Asociación de Fútbol Calgary Hilltoppers. También le gustaba la música y tenía una banda con la que ensayaba semanalmente.
Alan era un padre devoto de 3 hijos y 2 hijastros. Uno de ellos era Dustin, con quien la relación se fue haciendo tensa con los años. Incluso el joven llegó a intimidarlo de forma violenta. Lamentablemente, el 31 de julio de 2018, sus amenazas se hicieron realidad. 6 días después de asesinar a su novia, Dustin llegó a su casa, se acercó a su madre, que se encontraba en la puerta trasera, y la apuñaló 6 veces, para luego arrastrarla por la habitación. La dejó en el piso y la tapó con una sábana plástica. Alan se levantó de la cama, probablemente al escuchar ruidos, y se dirigió a la cocina. Allí encontró a su hijastro limpiando la sangre que dejó el mortal ataque, sin imaginar que de inmediato él sería el siguiente en la lista. Dustin apuñaló un total de 8 veces a su padrastro y luego lo arrastró al baño principal de la casa. Ni siquiera Odie, el perro de la familia, se salvó de la furia asesina del hombre. Quedó junto a su cuidador, tendido en el piso del baño en un charco de sangre. Luego de asesinar a su madre y su padrastro, Dustin tranquilamente tomó un baño. Se afeitó la cabeza y se cambió de ropa. Posteriormente salió de la casa, subió al auto de su padrastro y se dirigió al departamento de quien había sido su novia. En el camino se detuvo en una tienda y compró una botella de whisky. Al llegar al domicilio de Taylor Toller, bebió un par de tragos, llamó al 911, les informó lo que había hecho y simplemente esperó a que llegara la policía. Al final de la conversación con el despachador, cuando éste le pidió que esperara a la policía que iría a ayudarle, Dustin respondió lo siguiente: «Nadie puede ayudarme, ni siquiera el maldito Dios», concluyó. La policía de Calgary presentó 3 cargos de asesinato en segundo grado en relación con el triple crimen. El jueves 2 de agosto, el sargento de Estado Mayor de dicho organismo, Martins Chiavetta, ofreció información del caso en una rueda de prensa. En esa oportunidad, las autoridades admitieron no conocer las razones que habían motivado a Dustin Doty a cometer los horrendos crímenes. También informaron que después del arresto, el sospechoso había sido transferido al Rocky View Hospital para tenerlo en vigilancia preventiva de suicidio. Luego de emitir el comunicado oficial, la policía le dio la oportunidad a Shane Graham, amigo por más de 30 años de Alan Pennylegion, para ofrecer unas palabras en nombre de sus seres queridos, las cuales fueron las siguientes. «La familia ha sido destrozada por las acciones de Dustin William James Doty esta semana. Es nada menos que una tragedia que tiene muchos efectos dominó y que ha afectado a muchas personas en diferentes áreas. Tenemos la esperanza de que se haga justicia y estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado», dijo. Dustin fue sometido a una evaluación psiquiátrica que concluyó que estaba mentalmente capacitado para ser enjuiciado por los crímenes de Taylor, Alan y Boshuk. Faltando solo días para que iniciara el proceso judicial, el hombre decidió confesar sus crímenes y sus abogados prepararon una declaración de hechos que fue presentada ante el Tribunal de Queens Beach de Alberta. La inesperada confesión de Dustin hizo innecesario el juicio. Sin embargo, en la audiencia de sentencia, celebrada el 26 de marzo de 2021, los familiares de las víctimas lloraron mientras se leían las declaraciones de impacto. La corte escuchó todos los eventos de esos 6 días durante los cuales Dustin le quitó salvajemente la vida a su novia, su madre y padrastro. El fiscal Shane Parker argumentó que Dustin era un joven volátil y enojado que había elegido a sus víctimas. Agregó que el asesinato de Taylor fue por sangre y curiosidad. Entre las pruebas halladas por la policía y presentadas a la corte por la fiscalía,
se encontraba una nota que Dustin habría escrito días después de cometer el asesinato de su novia Taylor. En dicho texto, manifestó querer sentir el acero frío atravesar la carne humana. Más adelante mencionaba una necesidad de sentir el alma de otro ser humano abandonar su cuerpo. El juez Glenn Pullman recordó a la corte que este tipo de delitos conlleva una cadena perpetua de forma automática, y que a pesar de que, en su opinión, Dustin había mostrado un genuino arrepentimiento al declararse culpable, este hecho no bastaba para reducir su sentencia. Por su parte, el abogado defensor argumentó que, dado el arrepentimiento de su cliente, se debía contemplar la oportunidad de solicitar libertad condicional luego de cumplir 25 años de prisión. Dijo que su cliente estaba experimentando serios problemas de salud mental, los cuales ameritaban una disminución de su culpabilidad moral. Shane Parker, el cofiscal, manifestó que los crímenes justifican periodos consecutivos de no elegibilidad para la libertad condicional. Parker sugirió que el juez Pullman debía imponerle al acusado una cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional de 25 años por el asesinato de Alan, y una falta adicional de libertad condicional de 10 años por el asesinato de Taylor. En ese punto, el juez Pullman estuvo de acuerdo con la recomendación de la corona de aumentar el periodo mínimo para la libertad condicional debido al nivel de violencia de los crímenes cometidos. De acuerdo con el Código Penal, los delincuentes condenados por más de un asesinato pueden recibir periodos consecutivos de inhabilitación para la libertad condicional. Durante la audiencia, el juez permitió a Dustin hablar ante los familiares y demás personas reunidas en la sala del tribunal. Se hizo un frío silencio justo antes de que el hombre comenzara su declaración. Solo se podían escuchar los sollozos de algunos familiares y amigos. Dustin mostró arrepentimiento al reconocer lo que había hecho y pidió perdón a los familiares. Los familiares de las víctimas también tuvieron la oportunidad de expresarse. Uno de los hijos de Alan, David, dijo que se sentía profundamente perdido y severamente deprimido desde los asesinatos. Compartió que cada festividad desde entonces era solitaria y extraña. También sostuvo que, a pesar del daño que Dustin Doty les causó, estaba intentando volver a una vida normal. Por su parte, Jordan Penilegion, hermanastro menor del convicto, declaró en la audiencia que el asesinato de sus padres lo devastó. La fiscal de la corona, Megan Riddle, leyó una carta escrita por la madre de Taylor Toller, Joanne. En uno de los párrafos, la dolida mujer decía que les faltaba una pieza clave en su familia. También habló la madrastra de Taylor, Colleen Hagel, quien manifestó que las declaraciones de culpabilidad de Dustin en los tres asesinatos apenas quitan el dolor y la angustia de los actos cobardes de un individuo tan egoísta. Mientras en la sala se escuchaban las declaraciones de familiares acerca del dolor y sufrimiento vividos, el asesino, sentado en el banquillo de los acusados, lloraba en silencio. El jueves 8 de abril de 2021, se dio inicio a la segunda parte de la audiencia en la que se fijaría la sentencia definitiva en contra de Dustin Doty. La sala del tribunal se encontraba repleta de familiares y amigos de las víctimas que habían esperado por ese momento durante los últimos 3 años. La expectativa era muy grande cuando el honorable juez Glenn Pullman entró a la sala. Aunque estaba totalmente claro para todos los presentes que Dustin sería condenado a cadena perpetua, quedaba por determinar si podría tener derecho a solicitar libertad condicional una vez transcurridos 25 años o, si por el contrario, tendría que esperar 35 años para poder optar a ese beneficio. El juez Pullman dictó sentencia por el homicidio en segundo grado de Taylor Toller y Sean Boshook
y el asesinato en primer grado en la muerte de Alan Penny Legion. El acusado fue condenado a cumplir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional antes de 35 años. El juez explicó a los presentes que el arrepentimiento manifestado por el acusado durante el procedimiento judicial, unido a la ausencia de antecedentes penales, fueron elementos considerados a la hora de tomar dicha decisión. Sin embargo, estos elementos también fueron confrontados con el enfoque frío y metódico de Dustin sobre los asesinatos y sus intentos iniciales de encubrirlos. Este fallo cumplía con los deseos y aspiraciones de muchas personas que clamaban justicia por los crímenes. Al finalizar la audiencia, Adam Penny Legion, hijo de las víctimas, manifestó estar de acuerdo con lo que consideraba una sentencia justa. Las razones por las que Dustin Doty tomó la terrible determinación de asesinar a quien había sido su pareja por 5 años, para 6 días después volver a matar esta vez a su propia madre y su padrastro, continúan siendo un misterio. Una frase del sargento Chaveta al anunciar la detención del asesino es una importante reflexión que vale la pena tener en cuenta. Este caso es un recordatorio muy trágico de que la violencia doméstica es un problema real en nuestra comunidad y cruza todos los vecindarios, grupos de edad, etnias, religiones y situación económica. Ante ese flagelo, y como un homenaje a esa valiosa joven que deseaba hacer cosas buenas y significativas por su comunidad, su familia creó un fondo conmemorativo en la Fundación Calgary, destinado a apoyar la lucha contra la violencia doméstica, para evitar que otras mujeres de la ciudad sufran situaciones como las que vivió Taylor durante su relación con Dustin y que finalmente tuvieron un trágico e inesperado desenlace. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. Este caso nos muestra las consecuencias de la violencia que a diario viven miles de mujeres por parte de sus parejas. Podemos destacar la gran labor de la familia de Taylor al ayudar a otras mujeres en su situación.